Thank you.
Buenas noches con todos. Soy el doctor Rubén Sosa, médico traumatólogo, especialista en ortopedia infantil. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de displasia de cadera. Es un tema bastante común, es un tema que genera bastante preocupación en los padres. En esta oportunidad tenemos al doctor Valladolid, médico traumatólogo de la ciudad de Piura, quien también trata displasia de cadera y me va a ayudar a moderar, a explicar y a contestar las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Doctor Valladolid. ¿Cómo están, amigos? Gracias, doctor, por haberme invitado en esta presentación. Es un tema bastante frecuente en nuestra localidad, tema muy importante. Y hoy día, el día de hoy, pues vamos a tratar de explicar a nuestro público que realiza esa transmisión, mayoría pacientes, acerca de algunas dudas que tienen por respecto al tratamiento, a la recuperación, entre otras cosas más. Desde ya pueden ir haciendo sus preguntas en la transmisión para poder hacerle la consulta, doctor, ¿no? Y acá igual vamos a estar respondiendo en transcurso de la transmisión. Vaya. Comenzamos, doctor. A ver, le explicamos. Pues bueno, sabemos que en el día a día, pues la consulta médica traumatológica, tanto de ortopedia infantil como traumatología en general, pues siempre vamos a tener casitos de pacientes ortopedia y pacientes pediátricos. Y pues es una preocupación. ¿Por qué? Porque la mamá es quien llega y hace un sinfín de preguntas y es muy entendible la preocupación de la madre, ¿no? Respecto a esta patología. Entonces, ¿por qué no empezar primero a hablar sobre qué es una displasia de cadera, ¿no? ¿Cuáles serían la forma en cómo darnos cuenta nosotros como paciente, como familiar directo de ese pacientito, y qué es lo que deberíamos hacer como primer momento? Buena pregunta, ¿no? Es lo que bastante preguntan, ¿qué es la displasia, ¿no? ¿A qué conlleva una displasia? La displasia de cadera es un mal desarrollo en la cadera en los bebés. Es decir, el acetábulo no está bien desarrollado. Voy a hacer un ejemplo con mi mano. Este es el acetábulo, la cadera, este es la cabeza femoral. Entonces el acetábulo abraza la cabeza femoral. Pero en el caso de la displasia de cadera, el acetábulo es plano. ¿Qué es lo que pasa? Como es plano, no contiene a la cabeza femoral y la cabeza femoral se puede ir luxando. Esto genera más adelante cojera, dolor, claudicación, artrosis temprana, y esto puede conllevar una discapacidad temprana. Es por eso que es importante tratar esta patología adecuadamente, ¿ya? Entonces, es bastante frecuente, es uno de cada 1000 niños, ¿no? Entonces, una pregunta bastante frecuente también que me hacen es, ¿y cómo la prevengo? Pues, lamentablemente, no hay forma de prevenir, ¿ya? La idea es tratar tempranamente para evitar secuelas más adelante. Y bueno, que los niños tengan una buena calidad de vida, ¿no? Con respecto al diagnóstico, que entendí que es la pregunta, entonces, hacemos el examen clínico. En el examen clínico vemos si la cadera es estable o inestable con las maniobras de luxación y reducción, que es la maniobra de Barlo y Ortolani, que ustedes habrán escuchado o habrán leído de repente por internet. Y complementamos con exámenes complementarios. En este caso usamos la ecografía y la radiografía. La ecografía se recomienda hacer a partir de los 20 días y las radiografías a partir de los 3 meses. ¿Por qué la radiografía a partir de los 3 meses? Porque eso todavía es un cartílago que no se ve. Se hace antes, puede parecer que el paciente tiene displasia de cadera cuando en realidad no lo tiene. Entonces, no sé qué más preguntas has leído tú del público, doctor Valladolid. Tenemos muchas preguntas, tanto de las personas que se han conectado a la transmisión como algunas preguntas que se han dado en las redes sociales, ¿no? Acerca de las publicaciones anteriores. Comentarle como una experiencia propia. Sabemos que los pacientes con displasia de cadera no llegan a una edad determinada a la consulta. Vemos pacientes con diagnóstico de displasia de caderas a los 3 meses, a los 6 meses, 5 meses, al año, a los 2 años, y no llegan porque el papá ha sabido diagnosticar o ha sabido reconocer esta displasia. Muchos de nuestros pacientitos que llegan a la consulta médica
¿Son por qué? Porque en su vacunación, o en su plan de vacunación, en el control del niño sano es evaluado por el personal de enfermería. Otras veces es evaluado por el pediatra. En otras oportunidades con los colegas, los médicos generales, que reconocen algunos signos y lo derivan oportunamente al traumatólogo. Para nuestros colegas, para nuestro personal de salud que quizás nos estén viendo en esta transmisión, ¿qué recomendaciones les daría para poder hacer el diagnóstico de esta patología? Bueno, te comento, yo estudié en Rusia, en Moscú, y allá es protocolo obligatorio, ¿ya? Que todos los bebés deben de pasar por un ortopedista infantil. ¿Por qué? Porque es una subespecialidad que tiene que detectar tempranamente esta patología. Muchas veces escapa del examen clínico. Uno puede evaluar bien un paciente, puede parecer que el paciente está bien, pero en realidad tiene una patología. Por eso es bueno complementarse de estudios complementarios como la ecografía o la radiografía. Les comento que lamentablemente en el Perú no tenemos pues un programa de detección temprana de esta enfermedad como lo tienen en otros países de Sudamérica como Chile y México. Es por eso que debemos ser bastante cautelosos, ¿no? Y pedir estos exámenes tempranamente para poder detectar tempranamente una displasia de cadera si es que hay. Y tratarla en los primeros meses de vida, porque es mucho más fácil tratar en los primeros meses de vida. Y ojalá, ¿no? Que dentro de algunos años, por el corto plazo, ya no veamos pacientes de 2 o 3 años con lesiones altas, que presentan cojeras, los cuales tienen que ser operados y que pueden conllevar a secuelas más adelante, ¿no? Muy bien, doctor. Hemos hablado un poco acerca de displasia de cadera. Hemos hablado también su diagnóstico y los exámenes que usted recomienda. Quizás en una de las preguntas hicieron mención de los exámenes o de ayuda diagnóstica que podrían utilizarse para diagnosticar correctamente. Por ejemplo, explicarles también a nuestros colegas que existen tiempos para poder pedir cierto tipo de exámenes. ¿Okay? Ha habido casos, por ejemplo, que un paciente me llegó con 3 meses diagnosticado con una luxación de cadera, con una diagnóstico de displasia de cadera, con un estudio de radiografía. Sin embargo, como ya lo mencionó en la primera parte, se recomendaba el uso de la ecografía. ¿Okay? Entonces, hacerle hincapié ahí a nuestros colegas que hasta los 3 meses, hasta 6 meses, se puede hacer el diagnóstico de displasia de cadera con una ecografía de partes blandas, una ecografía de caderita, ¿no? Donde se va a hacer la medición de ciertos parámetros. Después de entre los 4 o posterior meses, pues podemos hacer uso de las radiografías para hacer el diagnóstico de displasia de caderas y a través de la radiografía, que es una radiografía de pelvis AP, se puede hacer la medición de ciertos parámetros igual y con eso podemos diagnosticar displasia de cadera de una forma correcta. Muchos de los papitos siempre nos preguntan, doctor, ¿qué es un ángulo acetabular? Entonces, quisiera, doctor, que nos podría explicar a todos los que están participando de esta transmisión, ¿qué es un ángulo acetabular y hasta qué edad se puede hacer uso de este para diagnosticar la displasia de cadera? Muy buena pregunta. Es una de las preguntas más frecuentes que hay, ¿no? Acerca del ángulo acetabular. Y sé que lo leen bastante el ángulo acetabular, hay bastantes cuadros que circulan por internet y a veces es mal usado, ¿no? Porque incluso veo que a veces me mandan preguntas y me dicen, mi hijo tiene tanto, tanto en la cadera derecha, tanto en la cadera izquierda, ¿qué hago? Entonces, no, primero, la evaluación, siempre evaluamos cadera estable o inestable, es decir, una cadera que se luxa, se luxa. Eso es bastante importante porque eso define el tratamiento. Luego de eso nos apoyamos con la ecografía, donde medimos el ángulo alfa, el ángulo beta, y según la escala de Graf determinamos qué tipo de displasia tiene el paciente, si es que la tiene. O con la radiografía medimos el ángulo acetabular, que mide qué tan plano es el acetábulo, es decir, qué tan plano es el acetábulo y qué tanta predisposición a luxación puede tener el paciente. Lo ideal es que a los 3 meses ese ángulo no sea mayor de 28 grados. Y poco a poco va bajando mes por mes. Al año, ese ángulo debe ser no mayor de 25 grados. Y lo ideal es a partir del año y medio que ese ángulo sea menor de 22 grados. Pero una recomendación:
no se obsesionen tanto con el grado, con el ángulo acetabular. Es más importante la estabilidad. Eso siempre les recomiendo a los pacientes, ¿okay? Nosotros no tratamos radiografía o ángulo acetabular. Tratamos estabilidad o inestabilidad de la cadera. Muy bien, excelente, excelente recomendación, doctor. Con esto, con el advenimiento del internet, pues vemos que ya nuestros pacientitos, o bueno, en este caso los padres, ya llegan mucho más informados. Muchos, a mí me ha pasado algunas oportunidades en que estaba en la consulta y el papá y la mamá ya vienen con términos bastante técnicos. Entonces, y a veces uno se sorprende porque dice, wow, ¿no? O sea, han leído, se preocupan, ¿no? Se preocupan bastante y hay que tratar, como usted lo ha mencionado, de explicarle al paciente, bueno, explicarle a los familiares que esta es una enfermedad que no se trata de la noche a la mañana. No quiere decir que si yo si te diagnostico displasia cadera, te voy a dar un tratamiento y por arte de magia te va a curar esa displasia al día siguiente. Esta es una enfermedad que tiene, es progresiva, bueno, es diagnosticada y es tratada, si es tratada adecuadamente, puede controlarse en un cierto periodo de tiempo, ¿no? O sea, se les pide a los papás mucha paciencia, ¿no? Y respecto a esto, mi pregunta sería, doctor, una vez ya diagnosticada la displasia de caderas, el tratamiento, ¿cómo se trata? Porque de acuerdo a los grados de la displasia de caderas, sabemos que hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Entonces, ya se tiene el diagnóstico de la displasia de cadera y ¿cuáles serían los tratamientos a seguir? ¿Qué es lo que qué pasos podría seguir y qué recomendaciones da a los padres? Porque como le mencionaba, el papá llega para tener soluciones rápidas. Cuando se le explica, ya se sabe que estas soluciones van a ser a largo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos son los que usa usted, ¿no? Y los que se le recomienda a los papitos, ¿no? Primero, cadera estable, estable. Es una cadera inestable, tenemos que tener el uso prolongado de férula o de arnés de Pavlik. Les comento que el arnés de Pavlik son esas correitas que ustedes han visto por internet que hacen que las caderas se flexionen, se abran y así la cabecita femoral encaje en el acetábulo y estimule el desarrollo del acetábulo. Y así se trate la displasia de cadera. El arnés de Pavlik es recomendable usarlo hasta los 6 meses, ¿ya? Pero tiene sus tips. Y uno de ellos es que ustedes van a usar arnés de Pavlik, tienen que revisar padres lo usen correctamente, porque esas correas se aflojan. Cuando se aflojan, ya no ponen la cadera en una buena posición, ya no estimulan nada y no se da el tratamiento. Entonces, si uno da un arnés de Pavlik, tiene que citarlo al paciente a la semana, a las 2 semanas, para verificar que el papá haya entendido bien cómo usar el arnés de Pavlik, ya de 0 a 6 meses. Con el arnés de Pavlik podemos reducir caderas. Y si yo encuentro una cadera inestable que se está luxando, yo con el arnés de Pavlik puedo reducir la cadera, hacer que la cadera encaje donde debe de estar, se pueda desarrollar, ¿ya? Luego vienen las férulas, son férulas metálicas mayormente, o acrílicas, que son un poquito más rígidas, igual, la función es la misma, llevar la cadera en una posición segura para que se pueda estimular el acetábulo. Las férulas se pueden usar a partir de los 2, 3 meses, hay bastantes férulas, está la férula de Milgram, está la férula de Craig, la férula de Friesca, y siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es mejor? Milgram, Friesca, Craig. En realidad, la que al bebé más cómodo le parezca, pero también tiene un tip. Entonces siempre debe haber una apertura adecuada para que ustedes por ahí le cambien el pañal a los bebés y no estén a cada rato sacando el pañalito. Porque recuerden, si ustedes reducen una cadera, la cadera tiene que estar como si fuese un yesito el mayor tiempo posible ahí para que se pueda desarrollar. Pero los bebitos pues suelen friccionar a cada rato. Entonces tiene que cambiar a cada rato el pañal, sacar la férula y usted deja de estimular. Entonces compre una férula que tenga esos grados de reducción, pero que a la vez también le permita, por una apertura, cambiar el pañal y así estimular adecuadamente la cadera. ¿Okay? Y es que ya vemos caderas que no se reducen, caderas que son inestables,
Entonces ya usamos reducciones cerradas bajo sedación, es decir, sedamos a los bebés, muchas veces pintamos la cadera con una hacemos una artrografía, un contraste para ver bien las estructuras de toda la cadera, y con eso reducimos, ponemos la cadera en su sitio y le colocamos un yesito. El yesito puede ser un yeso habitual o un yeso acrílico. Más o menos así es el manejo de estos pacientes hasta el año y medio. Muy bien, doctor. Como ya muy bien lo mencionó, existen bastante diferentes métodos para poder hacer la reducción de la cadera. Cuando el doctor se mencionaba reducir la cadera, mencionaba de que era que la caderita, o sea, la cabecita del fémur, ingresara sobre los bordes del acetábulo, o sea, que la caderita esté en su lugar de forma correcta. A eso no se refería para cuando hablaba de reducción de la caderita. ¿En qué momento se hace quirúrgica ya una displasia de cadera? Respecto a esta pregunta, también vamos a hablar sobre displasias que nosotros podemos llamarlos pacientes que son recidivantes. ¿Por qué? Habló muy bien sobre el arnés de Pauli y sobre otros ortésicos que uso para el manejo de la displasia de la cadera. Pero ellos requieren una correcta colocación, una correcta aplicación de estos dispositivos. Muchas veces a los papitos se les acaba la paciencia. No culminan el tratamiento, no terminan las semanas que se les ha recomendado y retornan nuevamente. Es más, algunas veces los padres están migrando de médico a otro médico, a otro médico, y así se hace más prolongado el tratamiento, ¿no? En este tipo de pacientes, posterior a la pregunta de que se mencionó sobre cuándo se hacen quirúrgicas las displasias, en este tipo de pacientes, ¿cómo se les podría manejar? Claro, por eso es que les digo, o sea, lo ideal es tratarlo tempranamente, porque los bebés en los primeros meses de vida no se dan cuenta, o sea, uno les pone el arnés o las férulas y se adaptan rápidamente a estos dispositivos, ¿no? Pero cuando ya son más grandes, claro, es más complicado, pues ya lloran, ya no quieren estar ahí con una férula, es un aparato que les separa las piernas, ¿no? En ese caso hay que tener bastante paciencia, hay que ponerle una férula adecuada, hay que revisar de todas maneras la férula, ver, ¿no? Que la férula está adecuada, que al niño le es cómodo, ¿ya? Y además también tengan en cuenta que la férula es un dispositivo seguro que pone la cadera en una buena posición y ustedes también pueden cargar a los bebés. Es más, hasta incluso los bebitos a veces pueden gatear y vemos, ¿no? Nos mandan a veces videos, imágenes de cómo los bebés gatean con las férulas. Tienen que darles de todas maneras comodidad, pues porque son 2, 3 o 4 meses que un bebé va a estar con una férula y el bebé ya quiere gatear, quiere pararse, pero yo les recomiendo tener paciencia, ¿no? Si es una cadera inestable, es mejor tener paciencia, ponerle al bebé en esa férula. El tiempo va a pasar bastante rápido, ¿no? Y así se van a evitar, pues, tratamientos más invasivos, ¿no? Como el yeso, ¿no? Como cirugías, donde también el riesgo es mayor, ¿no? El riesgo es mayor de una necrosis de la cabeza femoral, el riesgo es mayor de una reluxación de la cabeza femoral también, ¿no? No sé si respondí bien a tu pregunta Sí, o... claro que sí. Yo creo que pasamos ya a las preguntas que han hecho para Sí. ir respondiendo algunas, porque ya son muchas, muchas preguntas que han hecho. Vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Muy bien, la primera pregunta dice: doctor, mi hijo tiene displasia de cadera, ya ha mejorado y le falta un grado para que nivelen, pero el pie derecho cuando camina un poquito que lo arrastra y le suena su caderita. Por eso es que, a ver, el grado. Es que no se preocupen tanto del grado, sino de la estabilidad. Cuando uno evalúa una cadera, evalúa cadera estable o inestable. También evaluamos bastante el tono muscular. Es un paciente hipotónico. ¿Cómo están los glúteos? ¿Cómo está el rango de movimiento? ¿No? De acuerdo a eso, damos pues los aparatos. Lo ideal tampoco no es mantenerlo pues al bebé con una férula 7, 8 meses, 24 horas, ¿no? Es una tortura en realidad. Y además que retrasamos también su desarrollo psicomotor. Siempre ayudarnos de terapias para fortalecer esos músculos. Ojo, la terapia física no es que sea formativa del acetábulo. La terapia física nos ayuda con toda la parte extraarticular, con la parte muscular, ¿no? Que está fuera de la cadera,
hace que se fortalezcan los glúteos, que la cadera encaje mejor, que el niño no pierda el desarrollo psicomotor y que pueda tener un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, les comento que esta es una primera parte, porque yo sé que van a haber bastantes preguntas y de verdad ya hay bastantes preguntas, pero bueno, voy a tratar de darles toda la información posible que se puede en esta noche y de repente algunos puntos dejarlos para otro live más adelante. Igual este taller lo estamos haciendo con el doctor para ustedes, porque sí sé que es bastante, hay bastantes preguntas sobre esto, hay bastante incertidumbre, bastante miedo, ¿no? Sobre el tratamiento de sus hijos, ¿ya? Así es que vamos a tratar de contestar todas las preguntas que se puedan. Por esto les di una introducción de la primera parte, porque les aseguro que el 20% hablan bastante del ángulo, del ángulo, del ángulo, de los grados, ¿no? Y les comento de nuevo que más importante es ver cadera estable y un estable y ayudarnos con los ángulos para darle los aparatos estéticos, ¿no? Otra pregunta que acá hacen es, muy buenas noches, agradecer en primer lugar por esta gran oportunidad. Tengo 41 años con 3 niños, mi última hija tiene ya 7 años. Tengo dolor de mis articulaciones en los dedos de sus manos, mayormente de la mano derecha, los nudillos, los veo inflamados con un poco de deformación. ¿Qué tratamiento puede usted recomendar? De antemano le agradezco. Bueno, es una pregunta bastante general. Sería recomendable que acuda de forma presencial con su niña a la consulta. Aprovechar para hacer mención de que el doctor se encuentra el día de mañana y pasado. Se podría aprovechar. Sin embargo, según lo que hace mención, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Claro. Tener los nuditos de los dedos hinchados pueden ser varias cosas, ¿no? Desde problemas ortopédicos hasta problemas ya más profundos pediátricos, ¿no? Yo creo que primero vamos a la parte de la displasia, creo que es Claro, ¿no? así Vamos es. a tratar de cubrir todas las Así es. preguntas que tengan ustedes, ¿ya? Vamos, porque hay bastantes preguntas en realidad. Muy bien, justamente acá para hacer lo que mencionaba sobre los ángulos, ¿no? Buenas noches, doctor. Una consulta. Mi bebé ahora tiene 1 año y 7 meses. Al mes pasó, le saqué placa. El mes pasado le saqué sus placas y salió que tenía en el lado derecho 20, supongo que son grados, ¿no? Y en el lado izquierdo 24. Quisiera saber si está bien o necesita terapia. Ya, por eso es los ángulos. Entonces, si el traumatólogo le dice, no, su cadera es inestable, pero 20-24 ya está dentro de los parámetros normales, ¿no? Obviamente, pues si es que el bebé ha estado, digámoslo así, encerradito en una férula, requiere de terapia física para activar la musculatura de nuevo, porque el bebé tiene que pararse, tiene que caminar, tiene que tener una vida normal. Claro, o sea, en este caso sí, se recomienda siempre tratar con las férulas y también hacer terapia física, ¿no? Pero la terapia física es para eso, para activar musculatura, para que los niños no pierdan su aparato psicomotor, ¿no? Para que tengan un desarrollo normal. Una pregunta bastante. Yo también he leído bastante las preguntas que han dado. Muchas veces son repetitivas. Una pregunta bastante frecuente es, ¿hasta cuándo se trata? ¿No? Entonces, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil recomienda hacer un seguimiento en un paciente con displasia de cadera por lo menos hasta los 5 años. ¿Okay? Puede ser tanto radiológico como clínico. Pero si el paciente ha sido operado, esa cadera tiene que verse hasta el fin del crecimiento. ¿Por qué? Porque si no, crea una displasia residual, ¿ya? Y esa sí conlleva artrosis temprana de la cadera. De repente la cadera no se ha luxado, pero la cadera no está bien cubierta. Y esto sí lleva más adelante una artrosis. Es decir, la artrosis debe de llegar pues a los 60, 65, 70 años. En estos jóvenes les llega pues a los 20, 25. Empiezan con dolores severos en la cadera, ya tienen limitaciones y tenemos que hacer cirugías mayores para poder tratarlas. Hablando del punto de cirugías mayores, por ahí también escuché, perdón, leí una pregunta sobre tratamiento de displasia en pacientes mayores. En pacientes mayores tenemos las techoplastías, que son las techoplastías de Gans, que son techoplastías reconstructivas 3D del acetábulo. Damos una, es como si destapásemos el acetábulo y le damos una cobertura, ¿no? Entonces hacemos también ese tipo de cirugía. Es decir, cada edad tiene su tipo de tratamiento. No se preocupen, ¿ya? La cosa es diagnosticarlo antes de que el paciente tenga artrosis.
Porque como ustedes saben, la artrosis ya no tiene cura. La artrosis significa desgaste. En este caso hay un desgaste por un problema anatómico, por un problema de conformación de la cadera. ¿Ok? Entonces tenemos que tratar ese problema para evitar una artrosis temprana. ¿Ya? Acá hay una pregunta bastante buena. Habla la señora Nicole Sánchez. Buenas noches, disculpe doctor, mi hija tiene displasia de cadera bilateral, izquierda 46, derecha 40. Tiene 6 meses y empezó a utilizar el arnés de Palfrey. Consulta, otra opinión, consulté otra opinión en otro doctor y me dice que el arnés no le va a servir nada, que es más pérdida de tiempo ya que mi hija ya está muy grave. Grande. Muy grande. Y lo recomendable es cirugía. ¿Usted, doctor, qué opina? Ya, Por favor, agradezco su respuesta. por eso. Es una pregunta bastante frecuente. Y en realidad vienen bastante por eso, ¿no? ¿Cuándo se opera? Entonces, en pacientes menores de 1 año y medio, lo ideal es hacer reducciones cerradas, ¿no? Es decir, sedación al paciente. Si es que la cadera está luxada, se pone en su sitio. Se hacen cirugías mínimamente invasivas de la musculatura para poner la cadera en su sitio y luego yesos. Pero a los 6 meses, yo creo, pues es poco, no es tan frecuente que la cadera todavía esté luxada. Si tiene estos ángulos, ya, entonces la idea es colocar la cadera en una posición segura para que se estimule. A partir de los 6 meses, ya no se usa mucho el arnés de Pavlik porque como son correas, y los bebés son grandes, la cadera no se encuentra en una buena posición. Entonces, en estos casos es mejor ya usar férulas un poquito más rígidas como la férula de Craig. Ojo, si la cadera todavía es reducible. Por eso, o sea, les vuelvo a recalcar y les voy a recalcar 1000 veces y siempre les recalco a los pacientes. Pregunten primero, ¿cadera estable o inestable? Y quiero que ese sea el mensaje de hoy. O sea, que ustedes no, o sea, no solamente me hablen del ángulo, porque sí, los papás leen bastante, en realidad, nos sorprenden incluso cuánto leen incluso artículos científicos y nos sorprenden, ¿no? Cuando vienen a las consultas. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es cadera estable o inestable. Es decir, ¿es una cadera que se luxa o que no se luxa? Además de eso, nos complementamos de los grados, de acuerdo a eso damos el tratamiento. Si es una cadera estable, por ejemplo, y tiene 28 grados, ¿no? Entonces no le voy a dar, pues, una férula 24 horas, ¿no? Le doy parcial nada más y estimulo más bien que el paciente se pare. Porque si la cadera es estable, el hecho de que el paciente se pare va a estimular también la formación del acetábulo. A veces es cartílago que nosotros no vemos, ¿no? En el acetábulo, cartílago que está ahí, ¿ya? Que solamente tiene que osificarse. ¿Y cómo se osifica? Con estimulación, cuando el bebito se para, cuando el bebito recibe estimulación de terapia física. Entonces, quiero que eso quede como mensaje hoy. O sea, primero definan cadera estable o inestable, ¿no? Y de acuerdo a eso, complemento es el ángulo y se da el tratamiento, ¿ya? Porque he visto bastantes preguntas al respecto sobre eso, ¿no? Muchos preguntan de eso. O sea, me dicen el ángulo y me dicen, ¿qué le doy? Primero pregunten, ¿cadera estable o inestable? ¿Ya? Le agradecemos al público, está haciendo bastante, haciendo muchas preguntas, tiene muchas dudas. Ahorita vamos a organizar bien las preguntas para no repetir más de lo que el doctor ya está haciendo mención. Perdón. Pasamos a Sí, una pausa. disculpa que te corte. O sea, no es que querramos contestar, de verdad. Yo he estado y hemos mandado incluso imprimir las preguntas, pero son muchas preguntas. Entonces, con el doctor hemos tratado de como que de agrupar, ver más, porque casi todos son similares, ¿no? Y tratar de resolverlas. Pero como les vuelvo a repetir, o sea, el objetivo de esta charla es primero tranquilizarles, darles un poco de educación, de taller sobre esto. Para que ustedes estén más tranquilos, ¿no? Con el tratamiento de sus hijos, ¿no? Para que sepan que en verdad sí se puede tratar. Solamente es cosa de tener ciertos parámetros claros nada más en el tratamiento. Nada, poder ayudarlos. Y estos talleres van a ser repetidos no solamente en este tema, sino en más temas. Y el objetivo es ese. El objetivo es ese, apoyarles, darles tranquilidad junto con el doctor, ¿no? Y demostrarles que sí, pues, que sí se puede tratar, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa para poder leer un poquito las preguntas, porque de verdad que hay bastantes preguntas en las redes. Y tratar de contestarlas, pues, y aprovechar este tiempo que tenemos. ¿Okay?
Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Una de las preguntas, algunas preguntas que podía leer. Cuidado. Listo. Ok. Comenzamos de nuevo. Está conectando. Estamos en vivo, no somos profesionales, disculpen si es que por ahí hay algunos errores técnicos, pero bueno, lo hacemos en realidad con bastante cariño para usted, ¿ya? Una de las preguntas bastante frecuentes es, preguntan, y he leído, hay una pregunta muy buena, ¿la displasia regresa o no regresa? La displasia, tienen que tener en cuenta que tenemos el acetábulo, tenemos la cabeza femoral, si bien es cierto, el acetábulo se puede formar, pero a veces vemos un acetábulo bien formado, una cadera bien encajada, pero vemos que la cadera se empieza a alejar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay glúteos, no solamente es hueso, no solamente es fémur y acetábulo, no solamente es fémur y pelvis, ¿no? Tenemos todos los músculos alrededor. Y ahí es donde entran nuestros amigos de terapia física. Ellos son los que tienen que activar los glúteos, tienen que estabilizarlo, la cadera con los estabilizadores dinámicos. En este caso, los glúteos. Hacerlos caminar a nuestros pacientes. ¿Por qué digo esto, ¿no? Porque la displasia, por ejemplo, en los pacientes con secuelas de parálisis cerebral infantil, las luxaciones se dan no por displasia de cadera, sino se llaman luxaciones paralíticas. ¿Ya? Es decir, como el bebito no camina, ustedes, a ver, ¿se ve bien? ¿Sí? Ok, entonces, como ven, el fémur tiene cierta angulación. Tiene una angulación de más o menos 130 grados, 120, 130 grados, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes que no caminan? Los pacientes que no caminan, el fémur se empieza a aplanar, ¿ok? Entonces, como se empieza a aplanar, se empieza a salir. Eso se llama luxación paralítica. Y no es por la displasia de cadera. Es porque el bebé no camina, porque no hay estabilizadores dinámicos. Eso puede pasar también en los pacientes con displasia de cadera cuando no los hacen caminar tempranamente. Llegan bastante frecuente a la consulta. Pacientes que han sido tratados pues con férulas o con yesos por, no sé, 10, 12 meses, que no caminan, que no han sido activados, vienen con coxa valga. Eso se llama coxa valga, ¿no? Cuando la cabeza, la cabecita femoral toma otra forma, se aplana, ¿no? Y las caderas empiezan a salir, pues, ¿no? Entonces ahí hay que ya usar otro tipo de férulas, hay que dar otro tipo de terapias, etcétera, etcétera. Entonces, a la pregunta que la displasia regresa, sí, puede regresar si es que el paciente no camina, ¿no? Pero no necesariamente por el componente de la displasia de cadera, sino porque no están activados los estabilizadores dinámicos, que en este caso son los glúteos. ¿Okay? Otra pregunta y bien inteligente, ¿ya? Es, ¿y qué es una cadera estable o inestable? Pues una cadera estable es una cadera que cuando hacemos la evaluación no se luxa, y una cadera inestable es la cadera en la cual cuando hacemos la evaluación la cadera se luxa. ¿Okay? Entonces eso es lo que ustedes tienen que preguntar, doctor. Tiene displasia, ¿no? Doctor, ¿pero es una cadera estable o inestable? Eso es lo más importante. ¿Eh? Cadera estable, inestable y un examen complementario. Y la tercera pregunta que pude leer es de una mamita que hablaba, ¿no? No la pude tratar tempranamente a mi hija y ahora tengo miedo que le dé artrosis de cadera. Vuelvo a repetir, sí tiene tratamiento. Tiene tratamiento. Hay techoplastías. ¿Qué es una techoplastía? O sea, el acetábulo es plano. Lo que nosotros hacemos con cirugías, nosotros le damos forma al acetábulo. Depende de la edad. Hay techoplastías sencillas, que son hasta los 6 años, 6, 7 años. Hay techoplastías un poco más complejas a partir de los 7 años. Y están las techoplastías más complejas todavía, que son ya en pacientes adolescentes, en jóvenes, ¿no? Son las techoplastías de Gans, ¿no? Que también las podemos hacer y con eso podemos solucionar también la displasia de cadera y evitar una artrosis temprana. No sé qué preguntas más pudiste leer tú. Acá hay una pregunta que es la señora Ruth Amache, la ha hecho
5 veces en la transmisión, creo que amerita contestar, ¿no? Amerita contestar claro, esa pregunta. Claro. Doctor, mi niño tiene 3 años y 4 meses. Luego de un control le detectaron displasia de cadera bilateral y me indican que la única opción es la cirugía. Quisiera que usted opine si sinceramente tiene que ser cirugía, pues tengo mucho miedo. El informe de la radiografía indica lo siguiente: anulación de ambos techos acetabulares por encima de lo normal, falta de cobertura de los núcleos de osificación de las cabezas femorales por parte de los techos acetabulares correspondientes. Ángulo acetabular 28, ángulo acetabular izquierdo. El derecho 28, izquierdo 23. Conclusión, displasia congénita de cadera bilateral. 28 grados. 28 en el derecho, 23 en el izquierdo. Y tiene hipoplasia el núcleo de la cabeza femoral. Así es. Ya, ok. A ver, entonces, una de las secuelas del sobretratamiento de la displasia de cadera, o sea, obviamente yo solamente puedo dar una opinión, o sea, no quisiera entrar en conflicto con nadie, ante todo eso quiero que lo sepan, simplemente doy mi opinión y de las posibilidades que pueden haber habido, ¿okay? Solamente es informativo, quiero ponerlo ante todo, ¿ya? Yo respeto mucho a mis colegas, entonces no puedo hablar, pues, puedo dar una opinión, simplemente es mi opinión, nada. Hay que tener mucho cuidado al momento de usar la férula o los yesos de forma prolongada, ¿no? Porque también cuando nosotros separamos la caderita, o sea, las abrimos con las férulitas, también pues podemos hacer que no entre circulación a la cabecita, que no tenga buena circulación y la cabecita femoral no se forma. A eso se llama hipoplasia núcleo femoral. Es decir, esa bolita que ustedes ven ahí en la caderita, en los niños que poco a poco va creciendo, se detiene, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser por una necrosis avascular de la cabeza femoral, es decir, porque no entró sangrecita, pues no entraron nutrientes y la cabeza femoral no se desarrolló. Por eso es que hay que tener cuidado con el sobreuso de las férulas, ¿ya? Y ahí también, si es que entendí bien la pregunta, es que hay cierta inestabilidad, no tiene buena cobertura, dice, ¿no? Así es. Entonces, claro, si es que no hay buena cobertura, es una cadera inestable, hay hipoplasia del núcleo cefálico, lo que seguro el colega no quiere es que la cadera se luxe, ¿no? Entonces quiere hacer una cobertura que probablemente lo va a hacer con una techoplastía o con una pequeña reducción para terminar con la displasia, con la subluxación de cadera y hacer que este niño camine tempranamente, que estimule con la marcha y que la cabecita de lo que está hipoplásica pues se vuelva en una cabeza normal, ¿no? Porque va a dar carga, va a generar circulación sanguínea en la cabeza femoral. Y así se va a recuperar, ¿no? Espero haber contestado esa pregunta, ¿no? Con lo que nos envió la señora. Lo que he podido notar también dentro de las interrogantes que hacen los familiares o los padres sobre su niño, me han indicado que use la férula, el arnés, 24/7, o sea, las 24 horas del día. Entonces, digo, la duda de los pacientes, de los familiares o de los papitos es, ¿puedo sacarle el arnés para yo hacerle fisioterapia? ¿Se le puede hacer fisioterapia en forma conjunta con el arnés? ¿En cuánto momento puedo sacarle esta férula o este arnés durante mi estancia en la casa? ¿No? Es una pregunta bastante frecuente. Sí. ¿Usted puede, por favor, responderla, doctor? Claro, bastante, bastante frecuente y bastante, bastante importante en realidad, ¿no? Por eso les repito de nuevo, ¿cadera estable o inestable? Si es una cadera muy inestable, obviamente todavía no, pues la terapia todavía física no debe de actuar. Pero primero debemos de dejarle actuar a la férula o al arnés, que estimule bien, que dé estabilidad. Una vez que la cadera es estable, entonces yo ya tengo que ayudarme de la terapia física. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ser niño, pues tiene que tener un desarrollo motor normal. El niño tiene que sentarse, gatear, ¿no? No todos gatean, ojo. Tiene que pararse, tiene que caminar, tiene que ser un niño feliz, ¿no? Entonces hay que ser muy medidos en el uso de la férula. ¿Para qué? Para evitar retraso del desarrollo psicomotor y que el niño también más adelante pues pueda tener un desarrollo normal, ¿no? Entonces, no, a ver, espero haber contestado esa pregunta. Entonces, sí, pues, usamos, depende de la estabilidad o inestabilidad de la cadera, la férula 24 horas y nos podemos ayudar a terapia física, sí. Claro, obviamente, nuestros amigos son los amigos de terapia física que nos ayudan bastante en el tratamiento. Es más, en la cirugía yo diría, nosotros operamos un paciente, lo podemos operar exitosamente, pero si no hay una buena terapia, no va bien. ¿Por qué? Porque la cadera queda rígida. El paciente no camina bien. Entonces tenemos que tener un buen rehabilitador en nuestras manos, un compañero de trabajo para tener buenos resultados, ¿no? Para que todo salga bien. Sabemos muchas veces, doctor, de que las displasias caderas no vienen solas.
A veces vienen acompañadas con quizás con algún tipo de patología diferente. Otras partes de los miembros inferiores, quizás miembros. Ya hizo mención acerca cuando qué debemos hacer en una displasia de cadera bilateral. Y ahorita vamos a hablar algo que es bastante frecuente, digamos el combo. La displasia de la cadera que viene asociada a una luxación. ¿Qué es lo que se debería tratar en este tipo de pacientes? Esa es una pregunta bastante frecuente porque me preguntan, doctor, ¿qué es displasia y qué es luxación? La displasia de cadera genera inestabilidad y genera luxación. La cadera está luxada, tengo que reducir la cadera para que esta cadera sea estable y se estimule con un aparatito, sea con un yeso o sea con una férula. Con respecto a los combos que tú me dices, yo más bien diría que un combo poco más difícil de tratar, pero que sí se da, es por ejemplo la asociación de displasia de cadera o luxación de cadera con pivot. Pivot son esos pies, ¿no?, que vienen para adentro, ¿no? Ese sí es un combo complicado de tratar, pero sí se debe tratar y se tratan ambas al mismo tiempo. Ya se tratan los pies con el método Ponseti, con los yesitos. Podemos mandar a hacer pues en las ortopedias unas férulas, adaptar unas férulas para mantener las caderas estables. Y así tratar ambas patologías, que sí se debe de tratar a tiempo. ¿Por qué? Porque debemos de tratar lo más rápido posible para que estos niños no pierdan su desarrollo psicomotor, para que se recuperen rápido y sean felices, ¿no? Acá hacen una pregunta justamente en mención a lo que le mencionaba, ¿no? Cuando que las displasias de cadera no vienen solas. Ya hizo mención además sobre el pivot. La señora Joanit Guardia Navarrete dice, ¿se puede tratar la displasia de cadera en un bebé con espina bífida? Un traumatólogo me dijo que no serviría tratarla. ¿Es cierto Ya, eso? ok, ese es un tema bastante, ya es otro mundo, ¿ah? O sea, es otro tipo de displasia, ¿ya? O sea, ya no es una displasia sindrómica. Pacientes con espina bífida, pacientes con PCI, pacientes con artrogriposis, el tratamiento ya es completamente diferente. Yo ahí lo que quiero es que mi paciente camine. Yo tengo que primero evaluar la escala de funcionabilidad de mi paciente. Mi paciente va a ser un paciente que va a caminar, va a ser un paciente que va a estar sentadito. De acuerdo a eso, yo tengo que empezar a tratar. En los pacientes con mielomeningocele, cuando hay luxaciones altas, no se recomienda tratamientos tempranos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una característica. Si yo inmovilizo mucho tiempo la cadera queda rígida. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que un paciente puede coger un poquito al caminar o que un paciente no tenga para nada movilidad de la cadera? Entonces, ese ya es otro tema bastante complejo, es otro tipo de displasia de cadera que les vamos a dar sí, un día especial para esto porque ya el tratamiento es completamente diferente. Los pacientes con mielomeningocele, con espina bífida, ¿no? Los pacientes con artrogriposis, los pacientes con PCI ya tienen otro tipo de tratamiento. El enfoque es diferente, el enfoque es darles la mejor calidad de vida, evitar dolores tempranos. A veces hay que hacer reducciones tempranas de las caderas, pero se actúa de forma diferente que como se trata un paciente con displasia habitual. Muy bien, acá hay otra pregunta que hace Henry Soto Parce. Buenas noches, doctor Sosa. Mi bebé le diagnosticaron displasia de cadera bilateral derecha. Lateral. Lateral. Bueno, lo enyesaron el doctor. Solo estuvo con el yeso 4 meses y medio y se lo retiraron. Ahora mi bebé tiene 2 años y ya camina, pero tiene su pierna derecha, siento un poco que mete hacia adentro, pero sí camina. Gracias por su respuesta. Ok. Es una pregunta bastante frecuente y es una de las formas como diagnosticamos displasia de cadera en pacientes que ya caminan. ¿Qué pasa? Entonces, esta es la cadera, el acetábulo, la cabeza femoral. Entonces, como hay inestabilidad del acetábulo, para que la cadera no se luxe, ¿qué es lo que hace el organismo? Rota un poquito hacia adentro el fémur, genera una anteversión femoral. Así, el mismo cuerpo trata de evitar que haya una luxación de cadera, ¿no? Genera anteversión femoral, ¿ya? ¿Por qué va eso? Porque muchas anteversiones femorales son por displasias no tratadas, por displasias que todavía no se han tratado o secuela de la displasia de cadera. ¿Por qué les comento eso? Porque muchas veces vienen a la consulta pacientitos de 3, 4 años que meten bastante los pies al caminar, ¿no? Y los papás ya han pasado por bastantes evaluaciones, ¿no?
Y me dicen, doctor, me dicen que no pasa nada, que simplemente espere que se desarrolle solito, se va a corregir. Pero nunca les tomaron una placa de rayos X. Y ojo, sorpresa, que cuando les tomamos una placa de rayos X hay una tremenda displasia de cadera, que no se ha luxado, sí, pero por compensación la cadera ha hecho anteversión femoral y no tienen buena cobertura. Y eso sí puede llevar a artrosis temprana. Entonces, mi recomendación sería, ¿no? Y ya la recomendación en realidad es la OTI, que es la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, recomiendan sí usar los exámenes complementarios para descartar displasia de cadera en los niños, ¿no? Porque hay anteversiones femorales, es decir, los bebitos, los niños caminan con los pies hacia adentro, que tienen displasias no diagnosticadas, no tratadas. Acá hacen una pregunta que la vamos a resumir un poco, es, se le diagnostica un paciente a temprana edad. Como primera opción tuvieron la opción quirúrgica, pero por diferentes motivos no se pudo operar, ¿ya? Pasaron el tiempo, se hicieron los controles, hace mención, ¿hasta cuándo mi niña puede esperar para ser operada? ¿Ya? Bueno, hablando de cirugías, según mi experiencia, yo diría que hasta los 5 o 6 años se puede solucionar, y en realidad es la experiencia de varios cirujanos ya con bastantes años en esto. Hasta los 5 o 6 años todavía podemos hacer cirugías con una tasa de éxito bastante aceptable, de un 90%, ¿no? A partir de los 6 años ya generan un neoacetábulo, es decir, la cadera ya se encuentra acá, fuera, genera una especie de acetábulo. Entonces ya son retos que sí podemos tratarlo. Sí, hemos tratado hasta pacientes de 11 años y la literatura demuestra, pues a veces pacientes hasta de 11 años tratados por luxaciones de cadera. Pero ya son retos que tiene que afrontarlo, sí, un cirujano de bastante experiencia. Nosotros hemos tratado bastante estas caderas, pero que sí pueden dejar secuelas. Eso tienen que saber los padres, ¿no? Entonces, por eso mi recomendación es que llévelos a sus chicos, a sus niños, ¿no? Para un descarte temprano de displasia de cadera. Si es que hay una displasia, es muy fácil tratar en los primeros años de vida. Es que tienen una luxación, traten de sí o sí a operarlo, si es que tienen que operarse tempranamente y no esperar pues a los 9, 10, 11 años donde ya son retos quirúrgicos. ¿Ya? Y los retos quirúrgicos implican mayor porcentaje de fracaso también. Lo tienen que saber. Se puede tratar, sí, pero tenemos mayor porcentaje de que no vaya tan bien, ¿no? Justo también, como a manera personal, en una experiencia, ¿no? Los pacientes, el pacientito llega en compañía de sus padres, sus familiares, y existen los mitos, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que pluricultural, hay muchos mitos, ¿no? Hay personas que se dejan llevar por las cosas que se dicen en el internet, por lo que se dicen en diferentes, en barrio, ¿no? En casas, algún familiar le dice, no, no le pongas esto porque le va a causar este tipo de problema. Para quizás romper un poco este mito, los métodos conservadores, llámese arnés de Pavlov o la férula rica, por ejemplo, entre otras cosas, entre otras que se podrían usar, ¿tienen algún tipo de efecto secundario, alguna complicación que podría darle a los niños? Sí, porque al principio yo les comenté sobre el arnés de Pavlik, hay que saber usarlo, porque ahí tiene dos complicaciones más comunes. La primera es la necrosis avascular de la cabeza femoral que les comenté. Cuando damos sobre tratamiento una excesiva flexión, una excesiva apertura de la cadera, no circula bien la sangre a la cabeza femoral y se puede morir. Eso se llama necrosis avascular de la cabeza femoral. Y otra secuela es la parálisis del nervio femoral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el arnés de Pavlik es un gold estándar, es un arnés fácil de usar, pero el médico, el tratante, tiene que enseñarles cómo se debe de usar el arnés de Pavlik a los padres. Yo siempre igual los cito, hasta les hago grabar y los engrampo, ¿no? Y les enseño bien. ¿Ha entendido? Sí. Ya cuando veo que ha entendido bien, le digo, ok, ahora sí puedo usar el arnés de Pavlik. Con el tema de las férulas, no, porque mayormente son estándares, pero igual, el sobreuso es lo que les comentaba, ¿no? Tratar los 9, 10, o a veces he visto pacientes que los han tratado hasta año y medio con una férula 24 horas, ese es sobre tratamiento de displasia de cadera. Entonces, eso sí puede generar una necrosis avascular de la cabeza femoral. Eso no quita lo que tú dices de que no le pongas eso porque le va a hacer mal, no, o sea, el porcentaje de complicaciones es bajo en realidad, ¿no? Si es bien tratado, ¿ah? Justamente siguiendo ese tipo de preguntas, llegó una vez a mi consulta una pacientita, una niña de 3 meses, que le había justamente indicado al nerd de Pavlik, se le explicó cómo hacer el uso, entre otras cosas. Sin embargo, al mes, cuando le hice el control,
vino sin el arnés y vino con triple pañal. Muy bien, entonces mi pregunta es, como le digo en esta parte, es, estás un poco de dar estos mitos. ¿Funciona el doble pañal? ¿Funciona el triple pañal? No funciona. Entonces, ¿qué recomendación le daría a estos padres que nos están escuchando ahorita y que Mira. quizás piensen, ¿no? Quizás muchos se han dejado llevar por los comentarios, ¿no? Y muchos de esos comentarios son por parte de la familia, ¿no? No, mi tía me dijo de que yo cuando era pequeñita te tuve displasia. Y ahorita viene otra siguiente pregunta. Cuando tuve, era pequeña, tuve displasia, me pusieron doble pañal y con eso me sané. Otra pregunta que hacen los padres, ¿no? Y así, en correlación a esta pregunta es, ¿la displasia tiene un factor hereditario? Si yo tuve displasia cuando era niño, o yo como madre, o quizás como padre, tuve displasia cuando era niño, ¿puede que mi niña también presente displasia? Esas preguntas, por favor. A ver, con respecto al factor hereditario, sí, o sea, si ya tuvieron un antecedente, es un antecedente de importancia, ¿no? Además del factor hereditario, también es primera hija, tiene más predisposición. Las mujeres, mayormente se afecta más la cadera izquierda, ¿ya? Y también cuando hay demasiado líquido en el útero, poco líquido en el útero, el bebito está podálico, es decir, son factores que generan más presión en la cadera y hacen que no se desarrollen correctamente. Con respecto al doble o triple pañal, no, no funciona porque no está en un ángulo de seguridad. El ángulo de seguridad se da en 90 grados de flexión de la cadera, ¿ya? Y entre 40 y 70 grados de apertura, es decir, las piernas abiertitas. Se llama ángulo de seguridad de Ramsey, ¿ok? Entonces, el tratamiento se tiene que dar en el ángulo de seguridad de Ramsey. El doble o triple pañal no pone la cadera en este ángulo de seguridad. Y además, los rehabilitadores tienen que trabajar en el ángulo de seguridad de Ramsey, porque a veces tratan en ángulo de luxación y generan problemas. Entonces, yo por eso siempre me gusta bastante trabajar con los rehabilitadores y a veces me mandan pues preguntas sobre sus pacientes. Suelo contestar sobre esto, ¿no? Para que ellos puedan averiguar, ver más. En el centro también tenemos seis rehabilitadores que ya están dedicados a esto. En cada ciudad que vamos también tenemos ya compañeros de rehabilitación que nos ayudan bastante con eso. Entonces es importante saber esto, el ángulo de seguridad de Ramsey, para poder dar un buen tratamiento de displasia cadera. Muy bien, otra pregunta quizás que hacen bastante muy frecuente en la consulta médica es, doctor, mi niño ya tiene cierto tiempo de recuperación, ¿cuándo ya va a ser su vida normal? ¿Cuándo va a poder hacer algún tipo de deporte? ¿Qué tipo de deporte le puedo yo hacer a mi niño que tiene antecedente de la displasia de la cadera? Ok, es una buena pregunta. Si el paciente ha sido tratado de forma conservadora, es decir, una férula, un arnés o de repente una reducción sin haber tocado la articulación con un yeso, el paciente puede hacer su vida normal. Pero si el paciente ha sido operado, ¿no? Un paciente grande, operado con una cirugía de tres tiempos, donde hemos entrado la articulación, hemos reducido todo, hemos limpiado, y es una cadera más afectada. Entonces tenemos que tener cuidado con los deportes de contacto. ¿Qué son los deportes de contacto? Fútbol, básquet, karate, taekwondo, o sea, donde haya contacto. No les digo que sus hijos no puedan jugar fulbito. Claro, pueden jugar fulbito, pueden jugar vóley, básquet, ¿no? Pero no los pongan de forma competitiva, ¿ah? O sea, no los pongan en equipos de entrenamiento competitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cadera ya tiene predisposición a la artrosis, pues. Entonces ahí les recomiendo más bien deportes donde no haya contacto. En este caso, más benigno es la natación. ¿Ya? ¿Qué más preguntas hay? Justo estoy viendo que hay familiares, hay padritos que están comentando, muchos se han cooperado acá en Piura, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos acá trabajando en la ciudad de Piura con el doctor Sosa aproximadamente 6 meses, si no me equivoco, y se han operado un aproximado de 20 pacientes con displasia de caderas que ameritaban. Esos me refiero a pacientes que ameritaban manejo quirúrgico. La data de pacientes con displasia de cadera que empeora, usted se ha dado cuenta, es muy Alta, amplia. sí. Llegan muchos, muchos casos con displasia de cadera y lastimosamente acá pues, en nuestra ciudad pues, no tenemos un sistema de salud
en el que se pueda reclutar a todos los pacientitos. Muchos llegan con displasias de caderas ya muy avanzadas, llegan casos muy severos, luxaciones de cadera de largo tiempo, ¿no? Que se hace muy complejo, y eso agregado al hecho de que la situación económica y más aún con la pandemia es un poco difícil, ¿no? El tratamiento. ¿Existe o hay algún tipo de recomendación casera que le pueda dar a los padres que no puedan estar, que no puede, por esto de la pandemia, no puedan tratar a su niño o no puedan ir a la consulta con traumatología por el tipo, algún tipo de recomendación que le pueda dar a estos padres que ya saben que sus niños tienen displasia? ¿Quizás algún tipo de positivo que se le pueda colocar o algún tipo de terapia que se le pueda ir haciendo? ¿Qué recomendaciones les podría dar a A ver, este tipo de la, pacientes? la primera recomendación es, ¿no? Es que por lo menos estamos en un lugar tan lejos donde no vamos a poder ir donde un especialista, quizás por la lejanía, quizás por las posibilidades. Yo les recomendaría a todos, ¿no? Por lo menos a los 5 o 6 meses, tomarles una plaquita de las caderas, una plaquita simple de pelvis apenas nomás. El radiólogo sabe bien leer la displasia de caderas, si es que hay o no hay. ¿Que no hay? Perfecto, se hizo el descarte, se evitaron problemas más allá. Ahora, en el tema del tratamiento, no es tan fácil, o sea, porque como les digo, ahí no es tampoco que ellos compren una férula o que compren un arnés y que no lo usen adecuadamente, porque pueden hacer daño a la cadera. En el tema de las terapias, bueno, en el canal tenemos ciertos ejercicios, ¿no? De fortalecimiento de glúteos que lo hicimos cuando hubo la cuarentena, la primera vez, y podrían ver los videos que nuestro rehabilitador ha hecho, el licenciado Puma. Y poder repetir esos ejercicios con sus bebitos, ¿no? Es que es fortalecimiento de glúteos, que la mayoría de los pacientes con displasia de cadera tienen pues debilidad de los glúteos, ¿no? Y al comentario que hacía sobre el tema de los pacientes en provincias, es por eso que tomé la decisión con mi equipo, porque tenemos todo un equipo de trabajo, de empezar a viajar a provincias, porque o sea, yo trabajo en Lima ya 12 años, pero veo que hay bastante pues déficit, ¿no? Llegan bastantes pacientes de Huancayo, de Arequipa, de Tacna, de Piura, de Chiclayo, de Cajamarca, de Iquitos. Es más, yo he ido a campañas a Iquitos a operar por la clínica donde trabajo. Y la incidencia es alta, es muy alta. ¿Por qué? Porque no hay una detección temprana, ¿no? Entonces, por eso que tomamos la decisión de empezar a viajar por el Perú. A veces no nos damos abasto, pero siempre tratamos de llegar a las mayores ciudades posibles. Ahora estamos llegando pues a Piura ya de forma frecuente, regular, gracias a la invitación que nos hicieron ustedes. Llegamos a Huancayo, a la clínica COSE también, que nos está apoyando bastante. Llegamos a Trujillo, al Medicentro San Andrés, gracias al doctor Pérez. Y les comento que ahora estamos también en Tacna, que tenemos la invitación de la doctora Paria en la clínica Isabel, y estamos llegando a Tacna. Y les cuento una sorpresa, quizás, que dentro de poco parece que también vamos a estar en Arequipa, ¿ya? Porque tenemos bastantes pacientes de Arequipa, de Puno, de Moquegua. Entonces, gracias a Dios hemos tenido una invitación que vamos a verla, tratar de concretarla para poder también estar en Arequipa, establecer, ¿no? Puntos que les puedan ser ustedes un poco más fáciles, más accesibles de llegar, poderles dar el tratamiento, ¿no? Y además también lo que estamos haciendo es tratar de formar médicos, en el caso de ustedes, por ejemplo, que ya empezaron a manejar esas patologías, ¿no? Para que ustedes también nos puedan ayudar, porque son muchos pacientes, es mucha población. Lamentablemente no hay muchos profesionales especialistas en esto, ¿no? En este caso estamos formando ya los colegas de Piura, vamos a formar colegas en Tacna y en Huancayo también para que nos puedan ayudar a tratar todas estas patologías, ¿no? Por el bien de todos ustedes, ¿no? Una de las preguntas que pude ver, se hace también bastante frecuente en la consulta médica, es, a mi paciente le dieron de alta hace un año. ¿Cada cuánto tiempo me recomienda que debo acudir a la consulta médica? Te dieron de alta total. La Ah, de alta, sí. recomendación es un control clínico cada 6 meses o un año. Depende de qué tipo de displasia tuvo, depende si la cadera fue operada. Como les vuelvo a repetir, si solamente fue una displasia de cadera, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, es la OTI, recomienda hacer el seguimiento hasta los 5 años. Si el paciente fue operado, hasta el término del crecimiento, porque puede quedar una displasia residual, la cual debe de ser tratada para evitar una artrosis temprana. Entonces depende de qué tipo de displasia o luxación tuvo su paciente y cuál fue el tratamiento. Excelente. Y quizás una de las dudas que también nosotros tenemos en la consulta es,
Ya lo mencioné en una primera parte, no me gustaría que ya lo haga breve, a manera de resumen para todos los que nos están viendo. Hay una confusión en los padres respecto, ¿por qué si es que mi niña tiene displasia? ¿Por qué mi vecina, que es una niña, también tiene displasia? ¿Por qué ella está con yeso y Y a la mi mía niña le no. está recetando un ortesis? ¿Y por qué a la otra la han operado y por qué a mi niña no la van a operar? Y muchos están desesperados porque en realidad el padre que llega a la consulta médica traumatológica con su niño llega muy preocupado. ¿Por qué? Porque no ha llegado de forma directa, sino que el paciente, los padres, ya han sido diagnosticados o se les ha hecho la sugerencia del diagnóstico en otras instancias, quizás con el pediatra, con el médico general o con la enfermera. Entonces llega muy preocupado porque, como nuevamente le repito, en internet se ve de todo. Hay cosas muy buenas, y llega el familiar llega asustado. Se le hace la radiografía, se le diagnostica, se confirma la displasia, se le dan las recomendaciones. Y ahí justamente la pregunta que le he hecho. Doctor, Porque es ¿no? diferente. ¿Por qué es diferente el tratamiento? ¿Por qué está enyesada? ¿Por qué? Entonces, un poco para mitigar esas dudas, ¿qué puedo Eso, decir? resumen, a ver. Primero, cadera estable o inestable. Cadera inestable requiere de un arnés, una ferulización o quizás de un yeso, depende de la edad del paciente, por un tiempo de 2 a 3 meses para que eso esté estable y luego se va sacando poco a poco la férula, el arnés, se retira el yeso para empezar una rehabilitación. Continuar con algún tipo de ferulización hasta que se dé el tratamiento de displasia de cadera. Puede ser un tipo de resumen. ¿Por qué a uno le dan una cosa, al otro le dan otra cosa? Ningún paciente es igual. Un paciente es igual, cada paciente es diferente. No solamente es la placa, sino es la evaluación clínica. Y la evaluación clínica es individual de cada paciente. Entonces, el médico que les trate tiene que tener los parámetros bien claros de cómo se trata una displasia, cómo se trata una luxación, qué tipos de aparatos debe de usar, cómo los debe de usar, cuánto tiempo los debe de usar. ¿Qué tipo de terapia? Nosotros también tenemos que saber qué tipo de terapia tienen que hacer estos niños, porque a veces les manda solamente interconsulta terapia física, le ponen displasia, pero no le ponen al rehabilitador qué tienes que hacer, ¿no? Entonces es una receta médica en realidad que nosotros tenemos que darles a nuestros compañeros para que ellos puedan trabajar adecuadamente. Ya, esa es la pregunta que tú me hiciste. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? En la mayoría es hacerle mención de que muchos están agradeciendo por sus por esclarecer un poco sus dudas. Muchos están pidiendo incluso ya que los visite por Ecuador, por Cajamarca, por Tumbes. Bastante solicitado, doctor. En Cajamarca tenemos bastantes pacientes, de verdad. O sea, me mandan siempre saludos, ¿no? Entonces tengo muy buenos recuerdos de mis pacientes allá y pacientes de años, que es bastante grato, ¿no? Cuando tú ves que los niños están recuperados, que corren, que saltan. Porque cuando uno trata de displasia de cadera, le está involucrada a toda la familia, como tú dices, ¿no? Y el objetivo de este taller estamos haciendo ahorita contigo es este, que un día comentamos contigo, vemos mucha información, a veces no muy adecuada en internet. No está bien, pues entonces nosotros creo que debemos de tratar primero de educar, concientizar a las personas para un diagnóstico temprano, ¿no? Para que ustedes puedan preocuparse y diagnosticar tempranamente, para tratarlos tempranamente. Y si es que su bebito, su niño tiene displasia de cadera, hacerles entender que sí hay tratamiento, que no se torturen mucho con el tema de que no hay tratamiento, de que mi hijo no va a caminar, mi hijo va a cojear, mi hijo va a estar mal. No, si es que se trata adecuadamente, se va a tratar y vivir bastante bien, no se preocupen, solamente médico tiene que tener los parámetros bien claros, nada más del tratamiento, y esto va bien. Tener paciencia, sí, porque eso sí, no todas las caderas son iguales. Algunas caderas se curan muy rápido, como algunas caderas no se curan tan rápido. Entonces, tienen que tener también un médico de confianza, la confianza ante todo, ¿no? Siempre busquen un colega que les dé bastante confianza para que ustedes puedan tratarlo y siempre tratar, ¿no? De leer un poco, averiguar un poco, pero de buena fuente también. No es, la intención no es preocuparlos, no es asustarlos, sino al contrario, darles un poco más de conocimientos, un poquito más de armas y hacerles entender que sí se puede tratar. Que si se trata tempranamente o si se trata tardíamente, también se puede tratar. No se preocupen. Como ya hizo mención el doctor, es una bastante frecuente consulta médica y requiere de mucha, mucha paciencia. En realidad, estamos al comienzo de la transmisión. No se cura de la noche a la mañana, ni tampoco se cura de una semana a otra. Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente tiene un tratamiento
de acuerdo a lo que se le vaya encontrando en exámenes, en sus diagnósticos, ¿no? Entonces, mencionarle a los padres y a todas las personas que están acá, están en esta transmisión, que tengan mucha, mucha paciencia, que acudan a un traumatólogo, siempre acudan a un traumatólogo y por A o B no se sienten seguros, es mejor que siempre acudan a un traumatólogo que tenga mucha experiencia en temas de ortopedia infantil. Mencionarles, quizás doctor, que invitar a los que están viendo esta transmisión y que usted se encuentra ahorita en la ciudad de Piura, que va a estar el día de mañana y pasado viernes 21 y 22, va a estar en el Centro de Ortopedia y Fracturas, que se encuentra en calle Las Acacias 224 en Urbanización Miraflores, por el Estadio Miguel Grau. Para aquellos que estén interesados en una consulta, en la transmisión van a dejar el número donde puedan comunicarse para poder separar. Tengo entendido que ya tienen las consultas llenas. Las tenemos, sí, casi, Casi casi llenas, llenas, por sí. ahí ya puede haber un cupo para alguien que esté interesado. Y las palabras finales, doctor, que... Bueno, primero agradecer la buena audiencia. Para que sepan, no solamente estamos en Facebook, sino también estamos ahorita en TikTok, así un poco difícil. Hemos tratado de organizarlo de verdad como hemos podido, porque tampoco no somos profesionales en este tema, pero la idea era esta, ¿no? La idea era darles información y darles estos temas, tranquilizarlos un poco. Muchas gracias por la buena audiencia que hemos tenido. No va a ser la primera vez que vamos a dar estos temas. Nos vamos a dar siempre un tiempo, porque en verdad estamos bastante agradecidos por la buena acogida que tenemos todos ustedes. Estamos llegando a muchos lugares gracias a la confianza que ustedes nos dan. Yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil encontrar, bueno, es difícil tratar a un paciente con displasia de cadera, ¿no? Lo que conlleva. Y nos alienta mucho la confianza que ustedes nos dan a nuestro equipo, a mi equipo y a mi persona y a los doctores también que están con nosotros. Y nada, gracias por la audiencia y bueno, los esperamos el próximo mes. Vamos a leer en estos días todas las preguntas que hay, por si de repente no hemos contestado algunas preguntas, para un próximo live, para de repente tratar de resolver más estas dudas, ¿no? Y vamos a avanzar también con otros temas, pues, ¿no? Tenemos el genuvaru, genuvalgo, pie plano, pie bot, la anteversión femoral, tenemos asimetrías, que las piernas no son iguales, o sea, es todo un mundo, ¿no? Y es el mundo que nos encanta hacer y tenemos tiempo para darles a ustedes. Hoy estuve en Lima, en la clínica donde trabajo en la mañana, fui a almorzar al toque y me vine acá al aeropuerto, ahora estoy en Piura, como dice el doctor, me quedo solamente 2 días, tenemos 5 cirugías el día este sábado. La próxima semana también estoy en la clínica Isabel en Tacna, es la primera vez que voy a ir a Tacna, gracias por la invitación. Hemos tenido también bastante acogida. Y nada, y bueno, vamos a tratar de llegar a más lugares, pues, ¿no? Para poder atenderlos. Muchas gracias por la confianza brindada. Muchas gracias, doctor Valladolid. Gracias a En usted, verdad, por doctor. todo el apoyo que nos da Piura, por todo el equipo de COF, el doctor Cornejo, el doctor Guerrero, por habernos acogido, por la amistad también. Y bueno, nada. Vamos adelante con todo, con este proyecto que tenemos, que en realidad es un proyecto de darles esa educación, apoyo a ustedes, tranquilizarlos un poquito con este tipo de patología, ¿no? No sé si usted tiene algunas palabras finales. Agradecerle a usted nuevamente por esta invitación, por hacer partícipe de esta transmisión, temas muy importantes para las personas que nos están escuchando en estos momentos. Ya lo mencionó, esto no es la última transmisión, esta será la primera de muchas transmisiones sobre temas muy puntuales, temas muy frecuentes en la consulta de traumatología, sobre todo, ¿no? Si desean, pueden seguirme en mi fanpage. Soy doctor Edinson Manuel Valladolid Purizaga, soy traumatólogo de Piura. Pueden encontrarme en, como ya lo mencionó, en Centro de Ortopedia y Fracturas y en otras instituciones que lo pueden visualizar en mi fanpage de Facebook. Listo, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenas Hasta noches, luego. cuídense. Hasta luego.